En el Congreso Nacional de la Infraestructura que se desarrolla en Cartagena, se discutió la hoja de ruta que plantea el Gobierno Nacional para los próximos años con una millonaria inversión. En los próximos años, la inversión para el sector transporte será de 140 billones de pesos para la construcción de corredores férreos y fluviales, redes viales secundarias, terciarias y transporte aéreo. Fortalecemos los trenes, fortalecemos lo fluvial, fortalecemos el tema aeroportuario, fortalecemos también y mantenemos inversiones en carretera y no nos olvidamos de incidir para que la navegabilidad y la provisión de puertos siga siendo una posibilidad en nuestro gobierno. El ministro de Transporte entregó detalles de algunos de esos grandes proyectos de infraestructura para el país. Tenemos proyectos en el modo férreo, Dorada Chiriguaná. Tenemos también proyectos que ya están en este momento en adjudicación, como el dragado que está gestionando Cor Magdalena para la cuenca del río Magdalena, que incorpora obviamente componentes de dragado, de dragas de altas especificaciones y dragas de río de menor especificación que también se están gestionando a partir de El Invías, de Cor Magdalena. Tenemos también proyectos que están en estructuración como Pasto Popayán, un proyecto de 7.5 billones. Para conocedores del sector de la infraestructura, uno de los grandes retos es atraer más inversión para la financiación de proyectos. Las cifras al tercer trimestre de este año muestran una caída del 15,5% y de hecho cuando miramos, por ejemplo, solo el tema de obras en carretera, la caída es mayor, de 18%. La coyuntura es complicada porque tenemos un choque de tasas de interés, tenemos tasas de interés al alta, costos financieros más altos para las empresas, hemos tenido choques de costos también en los insumos. Y resaltan la importancia de las asociaciones público-privadas para que las obras sean exitosas. Lo que necesita el país y la comunidad es que haya servicios de todo tipo, de transporte, de carretera, de disponibilidad. No importa quién los haga y cuánto dura, el país necesita hacer esa infraestructura. Entre las apuestas del gobierno está conectar a los territorios más apartados y la reducción a 11,5% del costo logístico en la cadena de transporte.